Bienvenidos al espacio Vida Zen. Vamos a hacer una leche de nueces. Como fruto seco, tiene un aporte de vitaminas, minerales y también un aporte de omega 3, omega 6. Vamos a hacer una leche con la nuez común que todos conocen. Esta es la nuez pecan, es otro tipo de nuez, ahora está con la cáscara, solo hay que romperla para tener el fruto seco que está adentro. Vamos a dejar en remojo de 4 a 6 horas el fruto ya pelado, pero con la piel, no hay problema que tenga la piel, y le vamos a colar, vamos a retirar el agua una vez que pasó ese tiempo. Y lo vamos a colocar así, húmedo, dentro de la licuadora. Medimos 3 tazas de agua de 200 mililitros, poniendo la primera taza y licuando la primera vez con esa taza solamente. Le agregamos el agua poco a poco hasta completar las 3 tazas de agua. Vamos a colar, tan simple como esto. Vamos a quitar la parte sólida y vamos a dejar pasar la parte líquida. Podemos ayudar con una cuchara. Esta es la forma más sencilla, sin necesidad de colocar un lienzo. En caso de que sea un bebé generalmente toma leche de madre, ¿no? Es la mejor leche que hay en la naturaleza. Pero cuando ya el bebé está más grande y tiene algo de dientes, tiene algunos dientitos, entonces se puede introducir otros alimentos. La leche de nueces, en ese caso, sería más diluida. Y se puede hacer con un lienzo en lugar de un colador como el que estamos usando hoy. Bien. Esto lo podemos utilizar directamente para otra preparación. Esta parte sólida, que puede ser para algún relleno, de algunas empanadas. Y en caso de que quieran calentarlo, lo pueden hacer, pero no más de 40 grados. Porque en caso de que aumente la temperatura más de 40, se pueden perder las enzimas, que son las catalizadoras que nos ayudan a que nuestro organismo absorba todas vitaminas y minerales. Así que no calentarlo por más de 40 grados. Aquí tienen leche de nueces con toda la vitalidad y energía que tienen los alimentos vivos. Pueden ver otros
tutoriales donde van a encontrar las virtudes y los beneficios que tienen los alimentos crudos. Seguiremos en otras ediciones con macrobiótica y otros alimentos que cómo combinar un alimento cocido y un alimento crudo y por qué hacerlo.